¿Qué piensas hacer? No tengo más remedio que ir a ver a don Santiago Sandoval y decirle la verdad. Beatriz tiene que ser atendida con urgencia. O se muere ya. Se muere. No, no lo puedo creer. En estos tiempos todo tiene curación. Los avances de la medicina son significativos. Suponiendo que efectivamente tenga leucemia, la gente ya no muere de eso. Quiero decir, Lita, sí. No me queda otra alternativa. Beatriz tiene que ser atendida y yo no puedo decirle la verdad. No sería justo. Es absurdo. ¿Lo ves? Después de todo, tengo razón. Vive quien no lo merece. Muere quien no lo merece. Llora quien no lo merece. Dios, la injusticia casi en todo es perfecta. ¿Y ahora? Israel, ¿me acompañarías a ir con don Santiago a darle la noticia? No, no sé. Siento que yo no soy nadie. No significo nada para él. Pero para mí sí. Me sentiría mucho más apoyada si vas conmigo. Alda, di que sí. No me dejes sola. Qué ironía, ¿no? En lugar de irle pedir su mano, voy a decirle que su hija se va a morir. La realidad supera la fantasía. Siempre es así, ¿no? Estoy enamorado de... Está bien. Podemos aprovechar que Beatriz está con el hombre ese. Gracias, Israel. Está bien, no, no me mires como si fuera yo la víctima. Habla a ver si está su padre. ¿Qué pasa? Tengo miedo. Yo creo que hay que afrontar las cosas con valor. Es lo menos que podemos hacer por Beatriz, ¿no? Linda chiquilla, ¿no? Sí, pero la noto muy reprimida. Es natural con la madre que tiene. Por cierto, ¿te fijaste qué guapa es? Federico, creo que te estás entusiasmando mucho con esa viuda, ¿eh? Oh, no me digas, ¿es viuda? Sí, con mucho dinero. Sí, pero es viuda. ¿Y es qué tiene? No me gustan las viudas. Hay algo en ellas que creo que me van a recordar al difunto. Bueno, es cuestión de enfoques. Un marido muerto siempre es mejor que uno vivo, ¿no? ¿Tú crees? Nunca he estado en ese caso. ¿Te imaginas? Siempre voy a estar con la tentación de que su difunto va a regresar de ultratumba a cobrarme la afrenta. Y peor si era celoso. Sí. Le llaman por teléfono, don Santiago. Gracias. Diga. ¿Don Santiago? Sí, ¿quién habla? Soy Gabriela Cuevas, la amiga de Beatriz. Ah, sí, dígame. Don Santiago, me urge hablar con usted. ¿Es acerca de mi hija? Precisamente, don Santiago. Pues conmigo no tiene nada que hablar. Señor, su hija tiene un problema y bastante serio. Tan serio que ni usted puede resolvérselo. ¿De qué está usted hablando? ¿Qué le pasa algo a mi hija? ¿Tuvo algún accidente? No, no es eso. Entonces no comprendo. Don Santiago, necesito urgentemente hablar con usted. Por favor. Pero no se trata de un accidente. Entonces, dinero. Entonces, ¿qué diablos es? Tengo que decírselo personalmente.
¿Me puede recibir hoy? Sí, sí. Venga usted. Gracias. Voy para allá. ¿Qué pasa? No sé. ¿Le pasó algo a Beatriz? Su amiga va a venir a hablar conmigo. Dice que es urgente. Sí, bueno, pero tuvo algún accidente. No, no, no. Parece que no. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Eso lo sabré al rato. Ah, no te preocupes. Ha de ser algún problema de dinero, seguramente. No, no lo creo. No te preocupes. Mira, ahí están tus futuros yernos. Ya te veré cuando tengas una hija. No, no, no. En primer lugar, está difícil que yo llegue a tener una. Pero si se diera esa situación, no sería su padre, sino su abuelo. A estas alturas, imagínate. Papá, ya llegaron mis amigos. Hola, Felipe. ¿Qué tal, Paco? Hola. Bien, bien, señor. ¿Y usted? Aquí, descansando. ¿Van a nadar? Pues sí, sí. Bueno, pues adelante. Oye, ¿ya regresó tu papá? No, señor. Llega hoy en la tarde. Ah, qué bueno. Me urge hablar con él. Ah, pues, ahora que llegue yo le doy su recado. Bueno, vámonos a nadar, ¿no? Sí. Pero tenemos que cambiarnos. Pues, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, vengan, les voy a hacer unos pececitos divinos. Vengan. ¿Cómo ver pececitos en la alberca? Te lo juro, yo no entiendo cómo va a haber pececitos. No. ¿Más agüita? No vine a tomar. Dime de una vez qué es lo que quieres. Se nota que has copiado el estilo de gran hombre de negocios que es tu marido. Perdón. Olvidaba que yo soy tu marido. Déjate de rodeos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Me lo preguntas? Eres mi esposa. Creo que esa pregunta sale sobrando. Yo no soy tu esposa. ¿Y esto? ¿Acaso nos casamos en una kermés o qué? Esto es un acta de matrimonio. Para mí no tiene ninguna validez. Conmigo no te va a funcionar ese aire de gente decente. Debería matarte por haber dejado una chirona. Como hubiera deseado que te pudieras ahí. Yo me casé contigo en contra de mi voluntad. Pero no me voy a ensuciar las manos contigo. Yo era menor de edad. Mi madre y tú arreglaron todo. Como no me gustan las traiciones, te voy a pasar la cuenta. Yo jamás te quise. Es más, te odio, Refugio. ¡Te detesto! Yo no tuve la culpa de que te metieran a la cárcel. Tengo una posición social envidiable. Tú eres un traficante, un contrabandista. Un escándalo le traería, pero muchos, muchos problemas. Lo convertiría en el hazmerreír de toda la sociedad en la que vive. Y tú terminarías en la cárcel. Que es donde nunca debiste de haber salido. $100 millones. Si no se te acaba tu acto de mujer decente. ¿Y de dónde voy a sacar ese dinero? ¿Estás loco? Ese, mi vida, es tu problema. 100 millones, ni más ni menos. Y te doy 8 días. ¿Te parece bien? Yo creo que ese tiempo es más que suficiente. Estás más bonita que antes. Hace mucho que no tengo afecto, cariño. Ternura. ¿No crees que me... No te atrevas a tocarme porque soy capaz de matarte, Refugio. Anda, dispara. Pero piensa en todo lo que vendrá después. Tengo una última
pesar de todo. Le regalé el caballo a tu madre. Pagué las deudas de juego de tu hermano.